¿Cómo andás? Quienes me conocen saben que me especializo principalmente en la grabación de guitarras y por esto una de las preguntas que me hacen más a menudo es ¿cuál es el micrófono ideal para grabar guitarras eléctricas, acústicas o lo que sea? Es una respuesta súper difícil, pero que está buenísimo el tema para tratarlo en Respuestas en un Minuto. La mala noticia que tengo para vos es que no existe un micrófono ideal que te permita grabar cualquier guitarra en cualquier momento, cualquier situación de manera ideal. Vas a necesitar utilizar una combinación de micrófonos si querés lograr los mejores resultados posibles. Recordá que los micrófonos que tenés disponibles son dinámicos, condenser y de cinta. Los dinámicos se concentran más que nada en las frecuencias medias. Los condenser abarcan un rango de frecuencias mucho más amplio, van a tener unos muy lindos graves y unos agudos que van a ser sedosos o no tan sedosos según el tipo de micrófono condenser de que se trate. Y luego tenemos los micrófonos de cinta que escuchan muy parecido a lo que escucha el oído humano y te van a dar unos graves bien potentes. Si podés, lo ideal es que combines estos tres micrófonos para así abarcar el rango sonoro más amplio posible. Recordá que cada uno de ellos se enfoca en frecuencias diferentes. Una técnica clásica y súper probada al momento de grabar guitarras eléctricas es emplear un micrófono dinámico y otro de cinta. Los de cinta son bastante caros y esto suele ser privativo para muchos guitarristas. Lo importante a recordar es que siempre puedes aplicar otras técnicas que son súper útiles. Por ejemplo, si tenés varios micrófonos dinámicos, los puedes poner en diferentes parlantes o en diferentes lugares del mismo parlante para así abarcar un espectro de frecuencias mucho más amplio. Un truco que yo suelo aplicar es tratar de microfonear todos los parlantes que tiene la caja. Si es una 4x12, pongo 4 micrófonos. Así trato de abarcar el sonido de la caja completa y no solamente lo que reproduce uno o dos parlantes. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.